Finalmente, terminado el torneo preolímpico de la CONCACAF, tenemos ya a los 16 equipos que disputarán el torneo de la disciplina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputándose en el 2021. Estos son los participantes y su camino rumbo a la justa olímpica. En el torneo olímpico masculino participarán 16 selecciones repartidas de la siguiente manera: 4 de la UEFA, 4 de Asia, incluyendo al país anfitrión, 3 países por parte de África, 2 de CONMEBOL, 2 de la CONCACAF y un representante de la OFC de Oceanía. Recordemos que todos son equipos de jugadores menores de 23 años, o sea, jugadores nacidos luego del 1 de enero de 1997, y que para el torneo olímpico, todos los equipos tendrán la opción de llamar a 3 refuerzos mayores de esta edad. Debido a la contingencia del COVID-19, el torneo de la CONCACAF tuvo que ser aplazado y debido a la reprogramación de los Juegos Olímpicos al 2021, se aplazó el torneo hasta marzo de 2021, más de un año después del preolímpico sudamericano que se jugó en febrero del 2020, el último torneo clasificatorio hasta ese entonces. Y ahora comenzaremos a hablar de los 16 equipos participantes. Los nipones lograron su clasificación automáticamente en el momento en que ganaron la sede para los Juegos Olímpicos. En su historia en el fútbol olímpico, solo han ganado la medalla de bronce en los Juegos de México 1968, derrotando al país sede 2-0. Los también conocidos como los Blue Samurais estarán en sus 11avos Juegos Olímpicos y participando en 7 ocasiones consecutivas desde 1996. Y tal vez el jugador más conocido de este plantel sea el jugador del Getafe, Takefusa Kubo. La Furia Roja llegó a los Olímpicos luego de campeonar en el Europeo Sub-21 que se jugó en Italia y San Marino en 2019. En dicho torneo, la Rojita clasificó primera de su grupo con 6 puntos, pero con mejor diferencia de goles, ya que había empatado con Italia y Polonia. En esa fase de grupos, derrotaron a Polonia y Bélgica y solo cayeron ante Italia. En las semifinales, derrotaron contundentemente a Francia 4-1 y en la final, derrotaron Alemania 2-1, y con este resultado España empata a Italia el récord de mayor ganador de este torneo con 5 ediciones. En Juegos Olímpicos, España ha ganado en 11 participaciones una medalla de oro en Barcelona 92 y 2 medallas de plata ganadas en Amberes 1920 y en Sydney 2000 respectivamente. Dentro del equipo que clasificó, Luis de la Fuente destacó en ese torneo el jugador del RB Leipzig, Dani Olmo, además de Fabián Ruiz. El equipo teutón llegó a los Juegos Olímpicos luego de ser subcampeones del Europeo Sub-21 al perder la final con España 2-1. Su participación comenzó en el Grupo B, donde fueron los líderes luego de derrotar a Dinamarca, humillar 6-1 a Serbia y empatar a 1 con Austria para llegar a 7 puntos. En las semifinales, Alemania derrotó 4-2 a Rumania. Estará en sus 10 Juegos Olímpicos desde su debut en 1912. Y solo han ganado 2 medallas, la de bronce en Seúl 88 y la de plata en Río de Janeiro en 2016. El equipo dirigido por Stefan Kunz destacó Gianluca Waldschmidt como goleador del torneo y el defensa Lucas Klostermann. La Tricolori llega a sus 4 Juegos Olímpicos desde 1924, donde su mejor actuación fue precisamente en Tokio, pero en 1964, cuando conquistaron la 5ª posición. Los rumanos se ganaron su lugar luego de terminar líderes del Grupo C del torneo Euro Sub-21, luego de derrotar a Croacia 4-1, a Inglaterra 2-1 y de empatar a 0 con Francia, con quien empataron en puntos, aunque en semifinales sucumbieron con los germanos por 4-2. En el cuadro que dirigió Mirel Radoy destacaron el goleador George Buscas, Florinel Coman y el hijo del ídolo rumano George Hagi y Anis Hagi.
Los galos no se han destacado en los Juegos Olímpicos, donde solo han ganado una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Francia llega a sus 12avos Juegos luego de llegar a semifinales de la Euro Sub-21, luego de ser el mejor segundo lugar del grupo C, donde derrotaron a Inglaterra 2-1, 1-0 a Croacia y empataron a 0 con Rumania. En semifinales cayeron ante España 4-1, que sería campeona del certamen. En el equipo de Sylvain Ripoll destacaron en ese torneo jugadores como Moussa Dembélé, Jonathan Icón y Jean-Philippe Mateta. Los Kiwis se clasificaron a Tokio 2020 luego de ganar contundentemente el torneo clasificatorio por la OFC, realizado en Fiji. Nueva Zelanda fue el primero del grupo A luego de golear a Samoa 6-1, 12-0 a Samoa Americana y 4-2 a las Islas Salomón, terminando con 9 puntos y una diferencia de más 19 goles. En semifinales golearon 6-1 a Fiji y en la final pasaron por encima otra vez de las Islas Salomón 5-0. Los neozelandeses irán a sus terceros Juegos Olímpicos, donde no han pasado de la primera ronda. En el equipo dirigido por Tess Buckingham sobresalen jugadores como Major Thibban y Ben Wayne. Los jóvenes faraones se clasificaron a sus 11avos Juegos Olímpicos luego de ganar la Copa Africana de Naciones Sub-23 del 2019, celebrada precisamente en Egipto. En dicho torneo, en la fase de grupos, vencieron a Mali 1-0, 3-2 a Ghana y 2-1 a Camerún. En semifinales aplastaron 3-0 a Sudáfrica y en la final disputada en el Cairo vencieron a Costa de Marfil 2-1. Egipto se ha quedado en la antesala del medallero, con 2 cuartos lugares en los Juegos de Ámsterdam 1928 y de Tokio 1964. En el cuadro que dirige Shawky Gharib destacan los goleadores Mustafa Mohamed, Ramadan Sobhi y Abdel Rahman Mahdi. Costa de Marfil se ganó su lugar luego de llegar en segundo lugar de la Copa Africana de Naciones Sub-23 de Egipto. Los pequeños elefantes pasaron primeros de su grupo luego de vencer por la mínima 1-0 a Nigeria, perdiendo 1-0 con Sudáfrica y derrotando 1-0 a Zambia. En semifinales derrotaron por los penales a Ghana, llegando a la gran final que perderían con el anfitrión, Egipto. Costa de Marfil solo tiene una participación en fútbol en la justa olímpica, siendo esta en Beijing 2008, donde en su debut llegaron a los cuartos de final. En el equipo destacaron Yusuf Dao, Aboubakar Diumbia y Kwadio Ibs Davila. Los Amadou Club llegarán a sus segundos Juegos Olímpicos luego de haber jugado en la edición de Sydney 2000, donde no pasaron de la fase de grupos. El equipo de David Notoane pasó en segundo de su grupo de la Copa Africana Sub-23 por debajo de Costa de Marfil, luego de empatar a 0 con Zambia, vencer 1-0 a Costa de Marfil y empatar a 0 con Nigeria. En semifinales cayeron con Egipto 3-0 y en el juego por el tercer lugar y el boleto olímpico, los Bafana Bafana, luego de un empate a 2, se fueron a los penales, donde vencieron a Ghana 6-5. En el equipo destacaron jugadores como Lothar Singh, Repo Malepe y Teboho Mokoena. Corea del Sur llega a Tokio 2020 luego de ser campeón del cuarto campeonato sub-23 de la AFC, celebrado en Tailandia en el 2020. Los Tigres Asiáticos pasaron en primer lugar de su grupo luego de vencer 1-0 a China, 2-1 a Irán y por mismo marcador vencieron a Uzbekistán. En cuartos de final vencieron a Jordania 2-1. En semifinales pasaron por encima de Australia 2-0 y en la gran final jugada en Bangkok vencieron a Arabia Saudita 1-0 en el tiempo extra. Surcorea irá a sus 11avos Juegos Olímpicos desde su debut en 1948 y teniendo como su mejor actuación el haber conquistado la medalla de bronce en Londres 2012. En el equipo destacaron jugadores como Hyung Tae-wook y Kim Dae-won. Los Hijos del Desierto consiguieron su pase luego de ser subcampeones del torneo Sub-23 de Tailandia. En el grupo B pasaron primeros luego de vencer a Japón, empatar a 0 con Qatar y vencer 1-0 a Siria. En los cuartos de final derrotaron al anfitrión Tailandia 1-0. En semifinales vencieron por la mínima también 1-0 a Uzbekistán y en la final perdieron en tiempos extras ante Corea del Sur. Los verdes irán a sus terceros Juegos Olímpicos, donde
hasta este momento no han ganado ni un solo punto. En el equipo sobresalieron Abdullah Al-Hamdan y Nasser Al-Omran. Australia se quedó con el último puesto que daba la AFC luego de hacerse con el tercer lugar del campeonato Sub-23 de Tailandia. Pasaron primeros del grupo A luego de empatar a uno con Irak, derrotar 2-1 a Tailandia y empatar a uno con Bahrein. En cuartos de final vencieron en tiempos extras 1-0 a Siria, perdieron la semifinal con Corea del Sur y en el juego por el tercer lugar vencieron 1-0 a Uzbekistán. Los Socceroos irán a sus séptimos Juegos Olímpicos desde su debut en Melbourne 1956 y se quedaron en la antesala del medallero en la edición de Barcelona 92 con un cuarto lugar. En el cuadro que dirigió James Arnold Graham destacaron Nicolás de Agostino y Rino Piscopo. La albiceleste irá a sus octavos Juegos Olímpicos, donde puede presumir haber ganado 2 medallas de oro en Atenas 2004 y Beijing 2008, y una medalla de plata en Atlanta 1996. Los argentinos llegan a Tokio 2020 luego de ser campeones del Preolímpico Sudamericano de Colombia en el 2020. Argentina pasó primero de su grupo venciendo al local Colombia 2-1, 2-0 a Chile y 1-0 a Ecuador, además de 4-1 a Venezuela. Con esto, fueron al grupo de la fase final donde vencieron 3-2 a Uruguay, 2-1 de nuevo a Colombia y a pesar de haber perdido el último juego 3-0 con Brasil, la albiceleste hizo 6 puntos, uno más que la verde amarela y conquistó su 5º título sudamericano. En este equipo dirigido por Fernando Batista sobresalen Alexis McAllister y Julián Álvarez por decir algunos nombres. La canariña olímpica llega a Tokio 2020 luego de quedar subcampeón del sudamericano Sub-23 de Colombia. Clasificaron líderes del grupo B, donde vencieron 1-0 a Perú, 3-1 a Uruguay, 5-3 a Bolivia y 2-1 a Paraguay, pasando a la fase final donde empataron a 1 con Colombia, por igual marcador empataron con Uruguay y venciendo 3-0 a Argentina y quedando por un punto abajo, se quedaron con el segundo lugar. A partir de su debut en Helsinki 1952, Brasil ha jugado 14 Juegos Olímpicos donde han ganado 6 medallas, una de oro, 3 de plata y 2 de bronce. En el equipo que dirigió André Jardine llaman la atención jugadores como Caio Henrique, Dodó y Reinier Jesús. El equipo tricolor accedió a los Juegos Olímpicos luego de ser finalista en el preolímpico celebrado precisamente en este país. Los aztecas fueron primeros de su grupo luego de vencer 4-1 a República Dominicana, 3-0 a Costa Rica y 1-0 a los Estados Unidos. En semifinales vencieron a Canadá por 2-0, accediendo a la final del torneo. El Tri irá a sus 12avos Juegos Olímpicos desde Ámsterdam 1928, donde su mayor fue la conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En el equipo de Jaime Lozano destacan Uriel Antuna, Alexis Vega y JJ Macías, por decir algunos. Parecería que Honduras es una sorpresa en los Juegos Olímpicos, pero lo cierto es que ya han hilado 4 juegos consecutivos en dicha disciplina. Honduras obtuvo su boleto luego de quedar finalista del torneo preolímpico de la CONCACAF celebrado en México. Para llegar al preolímpico goleó en una serie de ida y vuelta a la selección de Nicaragua 5-0 en el global. Ya en el torneo, Honduras salió líder del grupo B luego de vencer 2-0 a Haití, empatar a 1 con El Salvador y con el mismo marcador a Canadá. En semifinales, la H derrotó a los Estados Unidos 2-1 y con esto salieron finalistas del torneo. Los catrachos irán a sus 5º Juegos Olímpicos, donde en su mejor actuación fue en la edición de Río de Janeiro, donde quedaron 4º lugar, cayendo con Nigeria 3-2. En el equipo dirigido por el uruguayo Miguel Falero, destacan Darixon Vuelto, Kelvin Arriaga y Juan Carlos Obregón. Desde el 6 de febrero de 2020 fue dado a conocer el calendario. El torneo se desarrollará del 22 de julio al 7 de agosto de 2021 en las sedes de Kashima, Rifu, Saitama, Sapporo, Yokohama y Tokio, aunque curiosamente la final se jugaría en Yokohama. Advertimos que todo este calendario estará sujeto a cambios debido a la situación del COVID-19. El sorteo para definir los grupos será el 21 de abril, tanto para el torneo masculino como el femenino, y obviamente haremos
haremos un video para reportarlo y decir nuestros pronósticos. Antes de terminar el video, te invito a seguirme en mis otras redes sociales y decirte que ya tenemos TikTok, donde te divertirás mucho, te lo aseguro. Mi usuario es JaviBasayFC. Los enlaces de mis otras redes sociales están en la descripción. Y bueno, estos son los 16 equipos del torneo olímpico masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Quiénes crees que serán los refuerzos mayores para cada equipo? Y recuerda que tu opinión es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este video, te encargo manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanilla para que así cada nuevo video te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para quienes estén viendo este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Bye!